¿Qué piensa del triunfo de Alberto Fernández en la Argentina? Lo he dicho, es un vendaval de esperanza. Yo creo que las cosas vuelven a su rumbo histórico, a esa América Latina digna, soberana, que busca la justicia social, que busca la integración, crea esa nación de naciones como soñaron nuestros libertadores y que ahora necesita de supervivencia para tener presencia en un mundo cada vez más globalizado, pues una globalización que no busca una sociedad global, sino un mercado global. Debemos defender a nuestros pueblos de aquello. Entonces creo que es una enorme y gran noticia para nuestro continente. Ayer se le preguntó a Alberto Fernández si se venía en América Latina una unidad de gobiernos progresistas que enfrentaran el neoliberalismo. ¿Usted va a trabajar para que eso suceda? Ellos saben que cuentan conmigo, yo ya no soy presidente, pero para lo que les pueda servir, saben que soy un soldado más para la liberación de nuestra América. Pero en todo caso, mire, hay cosas que no son ni derecha ni izquierda, pero dada la torpeza, dada la polarización, dadas las traiciones, incluso contra esos principios fundamentales se atacaron. Por ejemplo, la integración. UNASUR acaso se creó solo con gobiernos de izquierda. Ahí estaba Álvaro Uribe, estaba el propio Piñera. Entonces, pero eran cosas que compartíamos. El respeto por la democracia, el respeto por los derechos humanos. Hoy todo eso se ha roto. Ya no creen en la integración, la tratan de destruir. Han aplastado derechos humanos, han roto la constitución. ¿Qué nos pasa? Habló de derechos humanos y de democracia. ¿Qué piensa respecto de Venezuela? ¿Y qué debiera hacer esta unidad latinoamericana respecto de la situación en Venezuela? Dejar vivir, pues, a Venezuela. Usted había hablado de derechos humanos y democracia. ¿Cómo podemos hablar de derechos humanos en un país que no tiene sanciones? Tiene agresiones por parte del país más poderoso de la historia de la humanidad. Porque las sanciones contra Venezuela son verdaderas agresiones. Quieren matar a ese país. Venezuela, entendamos, está en una situación de guerra. Le están agrediendo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de democracia y derechos humanos con un factor externo tan fuerte? No quiero emplear términos groseros, pero tan simplistas en nuestros análisis. Están siendo atacados.